Bueno, pues bienvenidos a mi canal. Hoy os traemos, bueno, os traigo acompañada. Os traigo un vídeo de mis amadas hogueras que por fin, tras todo lo que ha pasado, han vuelto. Así que bueno, pues voy a grabaros unas cositas, cosas que voy a ir a ver, cosas que tal, no sé qué. Y vamos a comenzar. Bueno, pues ahora mismo vamos camino a una mascleta nocturna que hacen en el centro de Alicante. Y lo organiza el Corte Inglés, que es como unos grandes almacenes. Ahí lo que hacen, bueno, pues es combinan luz, sonido y música. Así que bueno, pues lo grabaré un poquito y os lo enseñaré. Las hogueras como tal aún no han empezado, sí que es cierto que hay hogueras cuando son especiales, que son las más grandes y por lo tanto las más caras. Esas especiales pues ya las han traído a la zona donde se montan y bueno, pues ya las han traído, las tienen en su zona y todas esas cositas. Y también nosotros no lo habíamos visto aún, pero llevan desde que hicieron el pregón, que es como anunciar que empiezan ya las fiestas, ¿no? Que estamos ya en junio en las fiestas, encienden las luces. Y ya están encendidas. Chicos, ya hemos llegado a casa, bueno, hace un ratito, hemos descansado porque es que hace un calor horrendo y bueno, no es un camino largo, pero bueno, es un paseíto con el calor, pues al final te cansas. Pues nada, ha sido una... Imaginaros, ¿no? La palabra, no ha valido nada la pena, o sea, el peor que he visto con diferencia, esperando 3 años para que me hagan esto. En fin, que no me ha gustado. Iba descoordinado, se les ha cortado la música una vez. Las canciones están muy chulas porque Viva la Vida de Coldplay es una pasada. Pero claro, no la han coordinado, entonces se quedaba feo. Así que no me ha gustado. ¿Qué quieres que te diga? Y luego no hace la falta potencia. Entonces, no. No me ha gustado. Bueno, pues nos vamos a la primera mascleta que vamos a ver nosotros. Ya han habido 3. Pero no habíamos podido ir. Estas son las oficiales ya. Y estas ya son las oficiales. Así que nos vamos para allá. Hace un calor horrendo, pero nosotros aguantamos. Vamos todos. Sí. Thank you.
chicos, pues hoy vamos a hacer una receta que se hace tradicional. No. Me estás pisando. En hogueras, que es la coca toñina. Ah, y vamos a hacerla. Os iré grabando, bueno, mi hermana os irá grabando cómo la vamos haciendo, porque tengo un ayudante. Y nada, esta mañana, bueno, sí, mi hermana bueno, puede contar, bueno, palomita, bueno, pero puede contar. Esta mañana no hemos ido a la mascleta porque hacía un calor horrible y era domingo y por lo tanto iba a haber más gente de lo normal. Y vamos a empezar. Mientras ellos van desmigando, perdón por el bateador, el atún, en Alicante se conoce como el atún de zorra, atún troncos, no sé, para que os sirva de referencia, lo están desmigando. Yo estoy friendo los piñones, un bote entero, y ya he comprado la cebolla frita para ahorrar trabajo. Y entonces, cuando esto esté hecho, lo aparto. Y el atún, pimienta, sal, toda la sartén. Hasta que esté hecho el atún, luego echaré esto para que termine de dar sabor. Y luego os cuento. Pues ya está hecha, la hemos rellenado, bueno, hemos amasado la masa, nunca mejor dicho, la hemos rellenado, le hemos puesto su capita, es un corazoncito, y 40 minutos a 190 grados, yo lo he puesto arriba y abajo sin ventilador, y este es el resultado. A mí no me gusta, se lo va a comentar mi madre, pero me hacía ilusión hacérsela. Ya me he arreglado y nos vamos a dar una pequeña vuelta para que nos aireemos un poquito y a ver cómo van las hogueras. Aunque no creo que estén terminadas porque es mañana lo del concurso, lo del pasar el jurado. Qué calor hace. Pero bueno, aún así vamos a dar una vueltecita. Bueno, chicos, pues ya hemos llegado. Hace mucha calor. Y nada, pues ahora a cenar. Bueno, pues estamos esperando el autobús para ir a ver las hogueras. Nada, pues ese, sí, ya han dicho las ganadoras, ya ha ganado nuestro barrio. Bueno, luego os enseñaré la de mi barrio, la enseñaré en otro vídeo y no iremos a verla. Y pues eso, os iré enseñando algunas porque no vamos a ver todas las especiales. Porque dependiendo tamaño, bueno, hay diferentes categorías, ¿no? Y la más importante es la especial. La nuestra es especial, la de nuestro barrio. Y como son las más importantes, pues se suele ir a ver esas. Así que vamos a ver algunas de la zona centro y demás y os iré enseñando cositas. Thank you.
chicos, qué calor hace. Estamos aquí descansando un poquito y luego va a merendar el chiquillo. Vamos a llevar a Madonna para que meriende. Y bueno, pues luego ya a lo mejor damos una pequeña vuelta por aquí o que se tome un heladito, porque mi prima trabaja, su tía, por aquí. Así que bueno. Chicos, pues como habéis podido comprobar, nos ha llovido, pero bueno, queríamos ver otra hoguera que había por ahí, no se ha podido, así que pues nada, nos hemos tenido que ir corriendo al autobús y pues ya estamos en casita. Bueno chicos, pues ya estamos en casa, bueno, vais a ir el ventilador y la tele de fondo. Nada, vamos a dar una vueltecita en family, los cuatro, y bueno, el pequeño obviamente que está aquí en casa estos días. Y nada, pues ahora a desmaquillarme, que ya me quita los pendientes de collar, que mirar cómo es malo, me deja marca. Y la muñeca también, ahora me lo quitaré, pero vamos, que me lo hace siempre este collar. Y nada, a ponerme pijamita. Esperando el autobús para ir a ver ya las últimas hogueras que podemos. Así que nada, vamos a dar una vueltecita. Vamos de camino al autobús, pues hemos dado una vueltecita, hemos visto esa hoguera que es la que nos quedaba, que solemos venir a ver, y poco más. Bueno, pues vamos de camino a la crema.
que aún no se ha cremado nada. Han dicho que sobre la 1:30, de 1 a 2, ya se ha quemado la del ayuntamiento, y como esta ha sido la que ha ganado, vienen aquí el alcalde con las bellezas, sus damas y toda la historia. Entonces es lo que tarden en venir y en prepararlo. Es casi la 1 de la madrugada y hay un ambiente aquí de gente que no os hacéis ni una idea. Mira, hay una gotita en mi móvil. Hola. Vamos empapaditas. Mira, por favor. Bueno, y las gafas no. No sé si lo apreciáis. Bueno, chicos, pues ya estamos en casa. Ya nos hemos puesto ropita seca. Y pues nada, ya nos vamos a dormir. Y hasta aquí las hogueras de 2022. Por fin, después de 3 años, han vuelto. Pero ha llegado a su fin. Espero que os haya gustado, darle manitas arriba, suscribiros a mis redes sociales y activar la campanita. Recordad que todos los lunes, miércoles y viernes hay capítulos nuevos en Wattpad, y que aquí todos los domingos a partir de las 6:30. Adiós.